Entonces, cuando la mujer siente algo anormal, algo diferente, un dolor, es acudir al médico. Pues ya saben, amigas, chéquense cada mes frente al espejo y una vez al año vayan con nuestra amiga Cintia Buenprat. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, Anita, muchísimas gracias y un gusto. Continuamos frente al espejo. En caso de quedar Rogelio Aros como alcalde de Ensenada y que gane como para gobernador cualquiera de los dos candidatos de las alianzas fuertes, tres, pero bueno, los que van en alianza son dos. ¿Qué pasa? O sea, ¿se puede? Mira, antes de esto, Ana María, tú hablabas de la que las personas pierden el piso. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no está preparada para ejercer un cargo público, porque carecen de valores. Uno de ellos es la humildad. A mí mis padres me enseñaron a ser humilde. Entonces, a mí un cargo no me hace. Es decir, el hábito no hace el monje. Uno tiene que entender que el cargo público... Hay dos tipos de servidores o de empleados públicos. El empleado público y el servidor público. El empleado público es el que tiene un cargo o un empleo público. El servidor público es el que siente que es un honor poder servir a su pueblo. Modestamente y humildemente te lo digo, como un practicante de valores éticos y morales, yo soy humilde y a mí no me subyuga el poder ni me va a hacer más o menos un cargo. Entonces, en cuanto a la otra pregunta, mira, te voy a dar un ejemplo de que, no todo lo que se afirma es cierto. En la administración federal pasada, hubo un gobernador que bajó más recursos que todos los gobernadores del país. Fidel Herrera de Veracruz, él era del PRI y Felipe Calderón del PAN. O sea, eso ya son los oficios de cada una de las personas. Yo soy una persona demócrata, creo que he adquirido oficios, y lo digo con toda la modestia, de la política y la diplomacia. Si gana Francisco Vega de la Madrid, lo conozco perfectamente, puedo decir que tengo su amistad. Si gana Fernando Castro Trenti, un gran legislador, tal vez uno de los mejores legisladores que hemos tenido en la historia, también lo conozco y sé que es un tipo que puedes negociar, que puedes platicar y que cualquiera de los dos ellos va a pensar en la ciudadanía. Si gana Felipe Ruanova por el Movimiento Ciudadano, también. Hay que buscarle el lado a las personas. Yo les digo lo mismo a ellos. Les diría, Fernando, Francisco, Felipe, el que sea el que gane, tú te debes al pueblo. Tu jefe no es el presidente de la República. Tú no eres el jefe de la gubernatura. El jefe de la gubernatura es el pueblo. Y el pueblo de ensenadense también es pueblo y requiere de tu atención para resolver los problemas. Entonces, no puede ser excusa el hecho de que pertenezcas o no pertenezcas a un partido o porque hayas llegado al gobierno por un partido diferente. Cuando se es demócrata, cuando tienes los valores, por ejemplo, de la solidaridad, no puedes actuar de esa manera si no te conviertes en un perverso, y es decir, en un maldito, que entonces no tienes bondad, no tienes solidaridad y no te mereces ser gobernante. Y que sí hay muchos en la política, ¿verdad? Y otra pregunta que te quiero hacer y que yo sé que mucha gente quiere saber también esto. Tú militaste 26 años dentro del Partido Acción Nacional. En el 2010 te invita el PRD a ser su candidato ciudadano. Se obtuvo una muy buena votación allá en el municipio de Ensenada. Y ahora vas como candidato por el Movimiento Ciudadano. Mucha gente se pregunta por qué. Y a mí me gustaría que se lo dijeras a nuestros televidentes. Primeramente, les puedo decir a los televidentes que en este país, supuestamente demócrata, un ciudadano no puede contender de manera independiente por un cargo. Es decir, para contender, aunque la ley supuestamente ya fue reformada, y sí fue reformada en el terreno de los hechos, no te permiten contender de manera individual. Dos, efectivamente yo pertenecí al PAN durante 26 años. Sin embargo, respetando a todos los panistas, y lo digo por esto, porque yo soy una persona humanista y soy amante de la filosofía de tomista de Santo Tomás de Aquino, que es el humanismo. También admiro mucho a políticos que formaron al PAN, como Efraín González Luna y don Manuel Gómez Morín. Ellos, si estuvieran vivos, se arrepentirían, por ejemplo, de dónde la dirigencia del PAN ha llevado al PAN mismo. Ahí están, que hayan perdido las elecciones presidenciales y muchas otras elecciones precisamente porque se han apartado del humanismo. No así los militantes, y mi respeto para los militantes. Ahora bien, efectivamente yo me salí en paz con el partido porque yo concibo que cuando tú perteneces a una organización, tienes la obligación de lealtad hacia la organización, sí es cierto, siempre y cuando que también es un principio básico y un valor fundamental la lealtad, siempre y cuando la organización no se aleje de sus postulados. Claro. Te ejemplifico, si yo pertenezco a una asociación civil que pretende hacer el bien a las personas, a los adultos mayores, a los niños, tengo que ser leal a ella, sí, pero si esa asociación determina por mayoría empezar a asaltar bancos o a cometer delitos, yo ya no tengo ninguna obligación.
No estoy diciendo que eso haya hecho el PAN, pero sí efectivamente los gobernantes, muchos de ellos, no todos, muchos funcionarios, se hicieron insensibles, abusaron del poder y ahí están las consecuencias. Pues muy bien, y antes de que les pidas el voto a todos nuestros televidentes de Ensenada, porque seguro sabemos que nos ven mucho por allá, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué haces, qué hace Rogelio Aros cuando se pone frente al espejo? Me veo como un ser humano imperfecto, pero un ser humano que vivió el humanismo de su padre, de su madre, de sus suegros, de su esposa, un hombre afortunado que es amado por sus hermanas, por sus hermanos, por sus amigos, un hombre que ha tenido la fortuna de estar en los cargos públicos y estar fuera de los cargos públicos y beber el principio de la humildad y beber el principio de la solidaridad. Y cada vez me veo imperfecto, pero tiendo no necesariamente a perfeccionarme, sino a superarme para ser un mejor ser humano. Y me digo, Rogelio, hoy no has sido lo suficiente generoso con la gente, hoy no has sido lo suficientemente solidario con la gente, hoy no has tenido la suficiente humildad, hoy no has tenido la suficiente compasión. Soy una persona que también me veo y me da coraje ver la crueldad contra los animales. Hay que proteger a los animales están indefensos. Entonces, me veo como un ser imperfecto, pero insisto, siempre pensando en el desarrollo de mi comunidad, en cómo hacer para que esta injusticia social que campea no solo en Ensenada, sino en todo el país y en muchas partes del mundo, pueda cambiar por el bien de la humanidad. Tenemos la oportunidad de hacerlo, y entonces cada que me veo o cada que estoy frente al espejo, reflexiono y digo, tú puedes contribuir con un granito de arena a cambiar las cosas por tu bien, por el bien de tu familia, por el bien de Ensenada, por el bien de Baja California, por el bien de México y por el bien de la humanidad. Así es, pues entonces para cerrar esta entrevista, ahí es toda tuya la cámara, pídeles el voto a los ensenadenses. A ti, ciudadano, que quieres las cosas diferentes. A ti, panista, que no estás de acuerdo con una alianza que tú mismo has dicho que no es la correcta. A ti, priista, que tampoco estás de acuerdo con las alianzas. A ti, ciudadano, que coincides en que el humanismo es el mejor sistema de vida y que la democracia, con todas sus imperfecciones en nuestro país, es el mejor vehículo de paz y de progreso. A ti te pido que el 7 de julio reflexiones, que votes por un partido que solamente tiene compromiso contigo. Nosotros no tenemos aliados, vamos solos, nuestra alianza es contigo, nuestro compromiso es contigo, y yo te prometo no resolverte todos los problemas, pero sí te prometo que te voy a atender, que vas a tener un presidente amigo que va a intentar resolver todos tus problemas, que va a intentar de tu mano y de la mano de todos los ensenadenses sacar adelante a Ensenada dentro de este mar tormentoso y desde luego sacarlo del bache profundo en el que se encuentra para poder llegar a la playa tan bonita como Ensenada y entonces tener esa paz, ese desarrollo y esa comunión que debe de haber entre un gobernante y un gobernado, porque las decisiones no más las tomará el presidente de una manera piramidal y lineal, sino circunferencial y transversal. Ese es mi compromiso contigo y te invito a que votes por el Movimiento Ciudadano, por Rogelio Aros para presidente municipal, por Nelly Pelayo para diputada del 14 y por Elsa Lucero por diputada del 15. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros continuamos frente al espejo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tu programa Frente al Espejo. Yo soy Ana María Reynoso y te espero la próxima semana en punto de las 9 de la noche sábado, la repetición domingo 9 de la noche también a través de la señal de Uniradio TV. Muchísimas gracias.